Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en vivo y en directo. Exactamente, la hora se la digo de inmediato, a las 12 horas, claro, porque estábamos escuchando la sirena. Soy Claudio Rojas y ya usted lo puede ver en nuestro generador de caracteres. Vamos a hablar el día de hoy sobre el IFE Universal, este ingreso familiar de emergencia que tuvo cambios hace un par de días, ¿cierto?, debido a la promulgación que realizó de esta nueva ley por parte del presidente Sebastián Piñera. ¿De qué se trata? ¿Hay aumentos en los montos? Vamos a conversar con Alejandra Saavedra, quien ya tenemos en el estudio. Ella es encargada del Departamento Social de la Municipalidad, quien va a ir aclarándonos algunas dudas. Usted también las puede ir realizando a través de nuestro Facebook. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad saucina. Muy buenas tardes, Claudio. Estoy muy contenta porque hay muy buena noticia en relación al IFE Universal y la idea es que hoy día podamos aclarar todas las consultas, todas las dudas que puedan surgir y todos puedan tener este gran beneficio. Comencemos con conocer que la sigla IFE Universal significa Ingreso Familiar de Emergencia, Alejandra, y que lo más destacado de todo esto es que se aumentan los montos. Coméntanos sobre eso. Claro, tal como lo dices, el IFE significa Ingreso Familiar de Emergencia. Este Ingreso Familiar de Emergencia se crea el año pasado cuando empezó el tema de la pandemia que afectó a nuestro país y ahora, durante todo este tiempo, ha sufrido bastantes cambios y ahora muchas mejoras. Y ahora tenemos una nueva sigla, un nuevo nombre, que es el IFE Universal, Ingreso Familiar de Emergencia Universal. ¿Qué significa que sea universal? Que ahora va a llegar el beneficio a todas las personas que tengan registro social de hogares. La cobertura es del 100%, con la excepción, que la vamos a comentar más adelante, de las personas que tengan entre el 91% y el 100% de su registro social de hogares. La idea de este IFE Universal, donde además que todas las personas que tengan registro social de hogares pueden postular el beneficio, el monto del ingreso por persona aumenta, y aumenta considerablemente. Oye, y estamos viendo imágenes ahí del momento en que el presidente precisamente promulgó esta ley. Costó bastante, ¿cierto?, para que pudiera salir humo blanco, sin embargo ocurrió. En beneficio de las familias, hablemos de los montos. Hablemos, por ejemplo, de una familia de 4 integrantes. ¿Qué sucede con ella, con esta familia, Alejandra? Bueno, antes de hablar de los montos, les voy a contar que este IFE Universal es hasta septiembre del 2021, de este año que está en curso. O sea, ¿son cuántos meses entonces? Son 4 meses. Parte en junio de este año. El próximo mes, las personas que ya reciben el beneficio, que también lo vamos a aclarar, el beneficio se extendió hasta septiembre de este año, con la excepción que son 4 meses, pero junio, julio y agosto, que son 3 meses, se va a pagar el monto total por beneficiario y en septiembre se paga la mitad del bono que se recibe en agosto. En resumen, en septiembre se paga la mitad del bono que recibió los últimos 3 meses. Así está estipulado en la ley. A menos que exista en el camino un cambio o una extensión del monto de dinero por integrante de cada familia. Alejandra, y quiero volver el tema de la universalidad. ¿Qué tan así es? Tú decías ahora, van a ser beneficiadas todas las personas que están en el registro social de hogares. ¿Cuál es la diferencia con el IFE anterior? Bueno, volviendo un poquitito al año pasado, las personas que estaban dentro del 60% en el registro social de hogares, en el 60% de mayor vulnerabilidad, podían postular este beneficio. En estricto rigor hubieron muchas personas que quedaron fuera. Hubo un periodo de actualización que fue a nivel nacional del registro social de hogares, ya donde hubieron muchas familias que no tenían actualizado este cordón umbilical de los beneficios sociales, para que se entienda de alguna manera. Es lo principal para poder recibir cualquier ayuda o beneficio social, tener actualizado el registro social de hogares. Hubieron muchas familias que lo tuvieron que actualizar porque cambió su condición, quedaron desempleados, su fuente laboral de ingresos se vio disminuida debido a la pandemia.
Y las personas que recibían este beneficio eran las personas que estaban dentro del 60% de mayor vulnerabilidad según Registro Social de Hogares. Yeah. Eso era hasta el año pasado. ¿Y ahora? Ya. En el mes de abril, ya a mediados de marzo, se abrió del IFE ampliado. Sí. Ya, ese IFE ampliaba esta cobertura hasta el 80% de las personas que tenían el Registro Social de Hogares. Ya. Ahora, el IFE universal, ya, engloba el beneficio que puedan postular todas las personas que tengan su Registro Social de Hogares hasta el 100%. Con la única excepción que, por ejemplo, si una familia tiene entre el 91 y el 100%, puede postular al beneficio siempre y cuando el ingreso per cápita por cada integrante no supere los 800 mil pesos. Por ejemplo, si en una casa el jefe de hogar gana 1.800.000 pesos y son dos personas, el ingreso per cápita sería 900 mil pesos por integrante. Esa excepción no podría postular al IFE universal porque supera el monto máximo por integrante y esa familia está entre el 91 y el 100%. Si una familia de dos integrantes tiene un ingreso, el jefe de hogar, de 1.400.000 pesos, el ingreso per cápita por integrante es de 600. En esos casos puede postular al IFE universal. Son la única excepción. Que entre el 91 y el 100% en el Registro Social de Hogares no supere los 800 mil pesos. Perfecto, ya nos va quedando más claro. Y ahora hablemos de monto. Se ha publicitado bastante que una familia de cuatro integrantes podría recibir hasta 500 mil pesos, Alejandra. Claro, para que ustedes entiendan, el Registro Social de Hogares tiene familias unipersonales, donde quiere decir que la familia está compuesta por un integrante, pero tiene su Registro Social de Hogares actualizado. Si una persona tiene su Registro Social de Hogares actualizado y postula este beneficio, o ya tiene el IFE recibiendo anteriormente, va a recibir 100 mil pesos en el IFE ampliado, pero en el IFE universal, una familia de una persona va a recibir 177 mil pesos. En el ejemplo que nos comentabas tú, Claudio, en el IFE ampliado, una familia de cuatro personas estaba recibiendo el monto de 400 mil pesos. Yeah. Y en el IFE ampliado se aumenta a 500 mil pesos. Esa es la cobertura que entrega el IFE ampliado. Un aumento considerable. Un aumento considerable en monto de dinero y en monto de meses con el beneficio. Claro, porque estamos hablando de 3 meses, ¿cierto? 3 meses con el monto completo. Con este nuevo monto. Y en septiembre se paga la mitad del último mes, claro. Este caso agosto. Bueno, seguimos hablando sobre este IFE universal. ¿Usted tiene dudas, sobre todo con el Registro Social de Hogares? ¿Qué problemática puede tener usted? Nos escribe acá a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro Facebook, claro, en esta misma transmisión. Y nosotros podemos consultarle, traspasarle esta consulta, ¿cierto?, a Alejandra Saavedra, con quien estamos conversando el día de hoy sobre el IFE universal. Alejandra, y algo que... tenía el IFE anterior era que dependía de las fases que tenía cada comuna, ¿cierto? Si estaba en cuarentena se pagaba cierto monto, si pasaba fase 1 otro monto. ¿Hay novedades también con respecto a eso? Claro, algo súper importante y en beneficio de toda la comunidad. Anteriormente el IFE dependía la fase que estuviera la comuna en el plan paso a paso. Pero este IFE universal ya no considera ese punto fundamental. El beneficio es para todos, independiente de la fase que esté en la comuna. Ya, eso sí que es pero importantísimo. Ya no tenemos que ver si estamos en cuarentena. Había muchas veces que a algunas comunas les convenía estar en cuarentena porque recibían más montos, ¿cierto? Se pagaba más por una comuna que estaba en cuarentena, entonces era todo un juego ahí, pero bastante complicado, pero ahora se generalizó, independiente de... En la fase en la que se encuentre las comunas, entonces esto va a ser estándar, por así decirlo, Alejandro, ¿cierto? Claro, era bastante engorroso de explicar, porque claro, dependiendo de las fases, si estaba en fase 1 o fase 2 se recibía un monto, si estaba en fase 3 se recibía un monto, pero solamente algunas personas. Y ahora, para generalizarlo y hacerlo mucho más simple y que el beneficio realmente se pague a toda la comunidad, el IFE universal considera
a todos sin depender de la fase según el plan paso a paso. Perfecto. Hablemos de, hay una tabla de montos que circuló por los diversos medios de comunicación después de que se promulgó esta ley, y es una tabla de montos que tú la podrías explicar, ¿cierto? No la tenemos para mostrársela a los televidentes, pero se la podemos contar, ¿cierto? Que una, según la cantidad de integrante en el hogar, este monto va a ir ampliándose, obviamente. Claro, para las personas que tienen una familia de dos integrantes, el monto es de 287 mil pesos. Para una familia de tres integrantes, considerando el IFE universal para poder aclararlo, una familia de tres integrantes recibirá un monto de 400 mil pesos. Una familia de cuatro integrantes de 500 mil pesos. Claudio, idealmente esta pantallita nosotros la podemos colocar abajito para que la gente tenga la claridad de cuánto es el monto que va a recibir en el caso de que no le llegue ese monto y pueden hacer apelación. No la podemos colocar ahora, como estamos en vivo, pero sí la vamos a subir entonces a través de nuestras redes sociales para que tenga claridad entonces qué pasa con las personas. Por ejemplo, una persona, un hogar que tenga 10 integrantes va a recibir un total de 887 mil pesos. Claro, porque estaba el IFE ampliado que pagaba 759 mil y con este ahora nuevo monto del IFE universal se agregaron 128 mil, se le van a pagar 887 mil pesos a una persona, perdón, a una familia que tenga 10 integrantes. Un ejemplo, pero vamos a estar contándole entonces a la gente, le va a mostrar esta tabla posteriormente en nuestro canal. Otra pregunta, ya lo habíamos dicho, ¿cierto, Alejandra? Que van a ser beneficiados todos los que estén en el registro social de hogares. ¿Qué pasa si el día de hoy yo no tengo este registro social de hogares, Alejandra? ¿Tengo opción de integrarme? ¿Cuánto se demora ese trámite? ¿Qué debo hacer? ¿Y tengo acceso a este beneficio? Bueno, algo muy importante, que independiente que nosotros estemos en cuarentena y los trabajadores tengan que estar en su lugar de trabajo siempre y cuando sean excepcionales para el funcionamiento del servicio, nuestro alcalde, don Gastón Mella, siempre ha estado preocupado, sobre todo para los beneficios sociales, que podamos estar trabajando de forma presencial. Así que si existe alguna persona que necesite realizar una actualización de su registro social de hogares, algún cambio o tenga alguna duda, se puede dirigir a la municipalidad. Nosotros estamos trabajando de 9 de la mañana a 14 horas, hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Además, contarles que el beneficio del IFE universal para las personas que postularon en abril y mayo de este año, no es necesario que ustedes puedan vuelvan a hacer la postulación en la página del ingreso familiar de emergencia, porque automáticamente les va a llegar este beneficio tanto a las personas que lo solicitaron para pago en la cuenta RUT o pago presencial en la caja de compensación Los Héroes. Las personas que actualizaron por cualquier motivo su registro social de hogares o se separaron de su familia de origen y ahora tienen registro social de hogares solitos y nunca han postulado al beneficio, no tienen acceso a internet o no tienen alguna red para poder hacer esta postulación en internet, nosotros los podemos ayudar también en el mismo horario. En la municipalidad contamos con apoyo para poder aclarar la duda y despejar cualquier inconveniente que tengan de acceso y que ustedes tengan una postulación exitosa y puedan tener este beneficio que va a ayudar a toda nuestra comunidad. Importante destacar entonces, Alejandra, que ustedes están atendiendo, porque hubo en algún minuto, ¿cierto?, a pesar de que estábamos en cuarentena, el municipio dispuso atención algunos días, lunes y miércoles, pero después, el propio alcalde acá en una entrevista señaló que la atención era de lunes a viernes, teniendo en cuenta, cierto, la necesidad de poder, sobre todo el Departamento Social, de poder solucionar este tipo de problemas. Ustedes están de lunes a viernes, entonces reiteremos el horario, Alejandra. Bueno, vuelvo a reiterar que siempre la preocupación de nuestro alcalde, don Gastón Mella, ha sido que principalmente el Departamento Social pueda entregar una atención a los usuarios, porque hablamos acá de algo muy delicado, algunas necesidades que tienen algunos usuarios se necesitan solventar y responder de manera inmediata. Sobre todo cuando estamos hablando de
el ingreso familiar de emergencia, que puede ser el único ingreso económico que pueda tener una familia. Claro. Así que estamos trabajando de lunes a viernes, de 9 a 14 horas en la dependencia municipal. Perfecto. Ya no están en el colegio, ya eso hay que agregarlo, se fueron ahí. Sí, ya al, nos fuimos al municipio. Al municipio. Alejandra, ¿hay algún plazo que después de esa fecha puede dejar fuera a las familias si no cuentan con este registro social de hogares al día? Sí, lo otro bueno que tiene el ingreso familiar universal es que las apelaciones se va a extender el plazo de apelaciones. Ya. Ya, la fecha de apelaciones del IFE universal empieza en junio, todavía no tenemos la fecha oficial, pero está en proceso la postulación del IFE ampliado ahora en el mes de junio. Ya. Ya, pero se va a extender, me parece mucho que las fechas son hasta diciembre de este año para poder hacer las apelaciones. Pero hay información que todavía no tenemos fidedigna, pero la vamos a estar mencionando y actualizando también por las redes sociales y los canales que tenemos nosotros de comunicación. Hablemos también de otra novedad que tiene este IFE universal, es que no se va a tomar en cuenta el umbral de ingresos. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo estaba funcionando y cuál es el cambio ahora? Bueno, anteriormente el umbral de ingresos, porque se habla de umbral de ingresos porque el año pasado cuando empezó este beneficio, el monto máximo que se podía entregar era siempre y cuando las personas que recibían ingresos económicos en una familia no superaran el per cápita de 100.000 pesos. Yeah. Por ejemplo, si en una familia de 3 integrantes el jefe de hogar recibía 300.000 pesos, si eso lo dividimos por cada integrante, son 300.000 pesos. Yeah. Esa familia superaba el umbral mínimo del ingreso familiar de emergencia y lamentablemente no recibía el beneficio económico. Pero ahora eso se eliminó, el IFE es universal para todos y ese es el umbral que no se considera ahora en esta postulación. Ok, hablemos de los beneficiarios automáticos, tal como lo habías dicho tú, hay una serie de beneficiarios que automáticamente, sin hacer alguna postulación, ellos van a recibir este beneficio, Alejandra. Claro, bueno, para no enredar tanto a la gente, ustedes van a escuchar mucho que el año pasado las personas que recibieron el aporte número 6, que fue un anuncio que hicieron en la televisión, que el aporte número 6 fue en octubre del año pasado, donde mucha o gran parte de nuestro país recibió el beneficio. Y a partir de ese mes, que fue el aporte número 6, pudieron recibir de forma automática el pago que se hizo del bono de Navidad. ¿Ya? A partir de ese mes, ya siempre y cuando la comuna estuviera en fase de cuarentena, fase 1, fase 2, según el plan paso a paso, iba a recibir este beneficio de forma automática. ¿Ya? Eso es una. Ustedes van a escuchar mucho entonces que las personas que recibieron el aporte número 6 son beneficiarias automáticas del IFE universal. Además, las personas que hicieron la postulación en el mes de abril y mayo van a recibir automáticamente el beneficio hasta septiembre. ¿Ya? ¿Queda un poquitito claro ahí? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, las personas que recibieron el aporte número 6, las personas que postularon entre abril y mayo de este año, y además el monto de dinero del IFE ampliado y del IFE universal, siempre es el pago automático de las personas que reciben el subsidio único familiar, las personas que reciben el SUF, que lo más probable es que lo hayan escuchado mucho con esa sigla, el SUF, que significa el subsidio único familiar. Claro. También aquellas personas que sean beneficiadas de algún programa de protección social, como el programa Vínculos o el programa Familias, que son dos programas que se ejecutan acá en nuestra comuna. Además de algo súper importante, que ahora este IFE, tanto el ampliado como el IFE universal, se extiende de forma automática a todas las personas que tengan la pensión básica solidaria, que tampoco estaba considerada el año pasado. Ahora todas las personas que tengan la pensión básica solidaria, ya sea por discapacidad o invalidez, van a recibir este beneficio de forma automática.
Alejandra, algo que me ha llamado la atención es que las autoridades han llamado a entregar datos verídicos, ¿cierto?, a la hora de informar datos verídicos, ¿cierto?, a la hora de poder, cuando se les realiza este registro social de hogares. ¿Por qué es importante entregar entonces estos datos? ¿Y por qué me llama la atención, Alejandra? Porque se va a confiar en la palabra, ¿cierto?, de lo que informe la persona, a diferencia de antes, que podría haber una vuelta más larga, una burocracia más larga. Es decir, ya si una persona informa como ingreso, no sé, 290,000 pesos, había que a lo mejor quizás acreditar que realmente ganaba esos 290,000 pesos. Pero ahora no, se va a aceptar lo que la persona dice. Sin embargo, van a haber sanciones después si hay alguna alteración de los datos. Así lo tengo entendido, Alejandra. Bueno, para que la gente tenga un poquito de claridad, el bono universal, el bono IFE universal, es para todas las personas que tengan el registro social de hogares actualizado. Claro. Ese registro social de hogares se actualiza ya sea en dependencia de la municipalidad o el trámite se puede hacer por internet. El registro social de hogares es el instrumento clave y único para recibir el aporte del ingreso familiar de emergencia universal, del IFE universal. ¿Dónde pide que la información de la actualización de los ingresos sea confiable y fidedigna? Y acá se considera la conciencia de cada familia que haga la postulación. Claro. El sistema va a pedir que se actualice o que se declare los ingresos cuando las personas que postulen estén entre el 91 y el 100% en el registro social de hogares. Porque ahí le va a pedir que como máximo el ingreso per cápita no supere los 800,000 pesos. Perfecto. Bueno, recordemos entonces la página web, si usted lo puede hacer de forma independiente, sin pasar por el municipio, es la página ingresodeemergencia.cl. Ahí se va a encontrar entonces con todos los pasos para poder postular, ¿cierto?, a este IFE universal, y teniendo en cuenta que debe tener el registro social de hogares al día. Si no puede hacer esta postulación, este trámite, también hay personal, funcionarios del Departamento Social de la Municipalidad que van a estar entonces también entregando toda esta asesoría. Ya llegamos al final de esta conversación, Alejandra, no sé qué más podríamos agregar a este tema tan, tan interesante e importante como es el IFE universal. Bueno, por último, para cerrar este tan importante tema de conversación, contarles que las personas que tengan en trámite su registro social de hogares también pueden postular al IFE universal. Este beneficio implica que si la persona no tiene actualizado su registro social de hogares, puede postular y el pago es de forma retroactiva. Lo otro súper importante, que también pueden postular personas extranjeras que tengan hijos con nacionalidad chilena, ya que eso también es súper importante, claro, pero también considera el registro social de hogares. Ya, eso, Claudio, no sé si existe alguna duda, la idea es que la podamos ir aclarando a medida que surja. No, aquí ha quedado todo claro en los televidentes, así que queremos agradecerte, Alejandra, que te hayas dado el tiempo. Sabemos que el Departamento Social tiene una alta demanda, pero aceptaste de inmediato la invitación cuando dijimos podemos conversar sobre el IFE universal, de qué se trata, cuáles son los cambios, y así que queremos agradecerte que hayas venido acá hasta el estudio de Canal 8 para poder entregarnos esta completa información. Lo importante es que usted puede hacer este trámite en línea o si no, también acercarse hasta el municipio local, Alejandra. Ya pues, Claudio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta porque este es un beneficio que va en ayuda directamente a la familia que más lo necesita, sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos pasando. Así que feliz de poder contarle y aclarar todas las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Nosotros hacemos una pausa y ya vamos a estar de regreso. Vamos a estar conversando con Diego Quirós, delegado electoral, sobre la votación que tenemos este fin de semana. El día domingo es la segunda vuelta para elegir el gobernador regional. Algo importante que por primera vez se da, además, y que es abre un paso, ¿cierto?, para poder potenciar a las regiones.
tanto que hemos hablado desde hace décadas de la importancia de la regionalización, ¿cierto? Y bueno, ahora está la oportunidad, se abre un flanco, ¿cierto?, con esta elección de un gobernador. ¿Qué pasa con estas elecciones este domingo? ¿Es obligatorio venir a votar o no? ¿Son los mismos vocales de mesa de la vez anterior? Todas estas preguntas las vamos a resolver en un par de minutos más con Diego Quirós, delegado electoral, así que no se separe de nuestra sintonía. Transmite Canal de Televisión Municipal, Los Sauces TV. Yo sigo sin olfato. Me pegué el bicho en una junta con los cabros, a la que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Sí, yo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Yo vivo acá con mi esposo, tenemos 43 años de matrimonio, tengo dos hijos maravillosos, Álvaro Andrés y María Andrea. Fui podóloga y estuve por 15 años en la Cruz Roja de la Florida. Y en general la vida ha sido buena con nosotros. Yo me llamo María Teresa Chávez Zurita, yo tengo tres hijos, dos niñas y un joven. Mi marido falleció hace años, tengo como 20 años ya de viudez, generalmente así. Pero muy bien sabido. Mi nombre es Marta Victoria Fica Fica, soy de la comuna de Talcahuano. Y mi familia la componemos mi esposo, yo y mis cuatro hijos. Tengo 28 años y soy beneficiaria del ingreso familiar de emergencia. Claudia Maureira, vivo con mi hija en este minuto. Yo quedé sin trabajo, las cuotas hay que seguir pagándolas y de alguna forma hay que tenerlo. Arriendo, luz, agua, el internet, que es muy necesario en este momento. Soy Geraldine Canales, vivo en Leoneras, Chiguayante. Nacida y criada aquí. Mi esposo, tres hijos y yo. Con esta pandemia mi esposo no ha podido trabajar. Recibimos el IFE este año 2021 y nos ayudó bastante. Yo me encuentro con licencia y la verdad es que era dinero que no esperábamos y lo hemos ocupado y invertido súper bien en cuanto a la salud y en hacer quizás algunos arreglos aquí en la casa. La dejamos aguardadita porque no sabemos cómo viene la...